Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y Se como pasa no, para también allá. a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Bienvenidos, pero bien cabreados. Bien cabreados hoy. ¿Por qué, Jaime? Oh, porque está el país que le han dado un hachazo terrible, ¿no? Un hallazo miércoles de Dolores, Y ¿no? encima que se jodan. Y encima después el vídeo Nos ese mandan. No, de... Que no, no tiene no. desperdicio. No tiene desperdicio porque se lee en los labios de la hija del señor Carlos Fabra, diputado del Partido Popular por Alicante. Bueno, entre los aplausos y la expresión que podemos después poner en el vídeo, que se jodan, refiriéndose a la reducción de las prestaciones a los nuevos parados a partir del sexto mes, no tiene ningún, vuelvo a repetir, desperdicio. Bien, pasamos también a presentar, que no me he olvidado de ella, guapetona. Muy buenos días, Menchu Buenos días, guapetona, tú también. Bueno, vamos a ver porque hoy está la cosa, como dices tú, de miércoles de dolor. Miércoles. Del viernes ha pasado el miércoles. Sí. De miércoles Fue de el dolor, miércoles cuando. aunque estamos en viernes, pero es el miércoles de dolor. Cuando anunció tantas cosas que ya se sabía que iban a Exacto, caer, exacto. aunque cuando estaba gobernando el señor José Luis Rodríguez Zapatero decía en contra de todo el tema, por Sí. ejemplo, de la subida del IVA que nos afecta a todos. La verdad que aquí están locos, esto es imparable. O sea, parece que están los ojos idos y las mentes para allá. Están más para allá que para acá. Sí, empezamos con una noticia, Jaime, sobre el Mala, representante español del una PSE. mala más Una mala. sobre España. Y es que el representante que teníamos en el Banco Central Europeo, en un momento como este, que nos venía muy bien, porque allí se decide todo lo de las perras de Europa, pues ha sido cesado y no vamos a tener ningún otro representante más, de momento, porque el cargo lo va a ocupar el luxemburgués Yves Merch como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo del BCE. Este señor Merz sustituye al español José Manuel González Páramo, que había ocupado el cargo desde 2004, de la época de Zapatero. Ahora le tocaba cesar. España había propuesto, España me refiero al gobierno de Rajoy, había propuesto a un jurista llamado Sáenz de Vicuña, pero Europa ha dicho que no tiene la entidad requerida para el puesto porque no es el mejor de los candidatos, ya que puede tener prestigio como jurista, pero se necesita un perfil más centrado en la política monetaria y económica. O sea, que Que no quieren a nadie al fuera. representante de Rajoy no lo quieren en el Banco Central Europeo. Esto es un caso que no había ocurrido en el Banco Central Europeo desde el año 1999, que España se quedara sin representante en el BCE. Con este nombramiento, que ya se adoptó el martes pasado, España se convierte en el primer gran país de la eurozona que pierde su puesto en la cúpula del BCE desde su fundación. O O sea, sea, ni Grecia ni Italia con la revoltura que hay y no hemos quedado así nosotros. que fíjate Esto lo que lo que quieren a Rajoy y sus esto muchachos es en desde Bruselas. lo general a lo concreto. Esto va de lo general a lo concreto, ¿no? Ya están A lo concreto concretando. ya lo veremos más adelante. ¿Qué más cositas, Menchu? Bueno, pues yo un poquito para alejarnos de esta situación, me voy para Marte. Marte, te vas a Sí, Marte. vamos a distraernos Me un voy a poco. Marte porque ¿Vas a viajar a esto es de Marte? marciano, esto es de marciano. Dice que una foto de Marte es casi tan buena como estar allí. O sea que prácticamente estamos en Marte desde la Tierra. Mira la foto que tenemos ahí en la imagen. Preciosa, es una preciosidad esta foto. Nos vamos para allá y así nos Dice alejamos del IVA. que, exacto, dice que la huella del rover de los Opportunity en el viaje a Marte ha superado ya los 3.000 días. Dice que 370 grados del planeta rojo de la NASA ha publicado una enorme fotografía, que es esa que estamos viendo, y 125, de 125 megas de la versión sin reducir. Dice que este es un homenaje más de los 15 años de precisión de robótica que se lleva haciendo con las fotografías y toda la tecnología que está metida en Marte para recoger todas estas fotos. Han sacado
817 fotos tomadas a lo largo de 5 meses que muestran un cráter de impacto por meteoritos y las huellas de la Opportunity en la aventura marciana. Dice que esta foto también está, que celebra de la rover Opportunity, que superó el 2 de julio ya en los 3.000 días, que lleva muchísimo tiempo allí. Comenta también que la Opportunity es como su hermano mayor de la Spirit, que aterrizó en el planeta rojo en enero del 2004 y que era el segundo que llegó a Marte tras semanas antes de haber resistido un montón de días en la misión. También se planea para 3 meses que se hayan destacado unas dificultades y una cantidad de problemas que se han superado. Y a finales del 2009 se comunicó por última vez porque la Spirit se mandó, pero como que se quedó por ahí media perdida y luego pues se puso en comunicación y volvió otra vez a salir en el 2009, que es la última comunicación que tenemos por última vez en este año. Dice que la Tierra hasta el 22 de marzo del 2010 es cuando ya empiezan a mandar toda la documentación y la cantidad de fotos, que son muchísimas. Lo que pasa es que unas están como, digamos, como más borrosas, otras como que no se ve tanto, porque cuando está la foto muy cerca a la Tierra, al terreno, pues sale como muy aumentada, ¿no? Entonces pues han tenido que hacer una selección para que salgan las fotos las más bonitas, o por lo menos que las entendamos mejor. Pero es que parece que estamos en un paisaje nuestro, por eso decía que era tan parecido a la Tierra, ¿no? Dice que la Rover Opportunity captó la fotografía que compone la panorámica desde una elevación conocida entre los científicos de las NASA como Grellhaven, que es uno de los bordes del cráter, un cráter también que tienen allí bastante, que hay bastante grande, y que los colores de la foto también están un poquito alterados para que veamos un poco las diferencias, ¿no? Pero fíjate tú qué cosa más bonita, que parece, no sé, cuando te vas por aquí a la cumbre y ves un poco las montañas estas así de, como de lava, ¿no? ¿A que sí? Sí. ¿Verdad? Es curiosísima. Parece un paisaje. Es que aquí tenemos paisajes de la Luna también y de Marte, ¿no? Esos cráteres, esos agujeros y esas tierras recalcinadas y retorcidas son tan bonitas. Sí. Bueno, pues esa es. Nos hemos ido a la Luna porque la verdad tenemos que irnos para la Luna o para Marte. Para Marte. Sí, a Marte. Marte es interesante que lo haya sacado porque en agosto, el 5 de agosto, está previsto que aterrice en Marte otra sonda espacial y la Mars Orbiter, que tiene la misión de encontrar vida en Marte. O sea, ¿y cómo lo va a hacer? Pues como se supone que bajo la superficie de Marte hay mucha agua, porque ya se ha visto el agua surgir, pues entonces van con una sonda, a ver si sondean la superficie, y bajo la superficie llegaron unos metros hacia abajo, a ver si en el agua pues hay seres vivos. Y eso es lo que se está buscando en la próxima aproximación en agosto. Como en agosto aquí no vamos a estar en esta televisión, a la vuelta del verano, septiembre, octubre, cuando empecemos, a ver si traemos las noticias frescas de toda la misión, ¿no? Muy bien. Pero bueno, viniéndonos más lejos, todo el mundo dice que está escandalizado con... Todo el mundo, entre comillas, porque después tú preguntas en la calle a los votantes del PP y lo justifican, que no sé cómo, pero bueno. Sin embargo, hay que decir que dentro del PP hay una línea crítica contra Mariano y sus muchachos y su política, ¿no? Una línea crítica que se ha manifestado claramente en la última reunión de la FAES, la fundación esa que inauguró Aznar en su época, que tuvo lugar en Navacerrada, donde le hicieron bastantes desplantes a Rajoy, ¿no? Vamos a ver cuáles son las críticas del aznarismo a la política de Mariano. La primera crítica de todas se refiere a la política europea. Porque, según los aznaristas, por decirlo de alguna manera, aunque el discurso europeísta del ejecutivo de don Mariano no para de crecer, dicen estos señores, su influencia en Europa podría estar decreciendo, o sea, todo lo contrario. O sea, digamos que Mariano y compañía
se la echan de que en Europa los quieren mucho, cuando la verdad es todo lo contrario. Como acabamos de ver en la noticia anterior, ¿no? Eso lo dicen dentro del PP. Personas conocedoras de los entresijos comunitarios y además miembros del PP dicen que en 6 meses, en medio año, el gobierno de Rajoy ha dilapidado el poco crédito que tenía en Europa y en estos momentos España ya no pinta nada en la Comunidad Europea, dicen los seguidores de Aznar, y se lo achacan pues al gobierno este, claro. Entre los fallos que le achacan a Rajoy y de Guindos fue tocarle las narices a Angela Merkel, con lo cual la señora se calentó, se cabreó como de Dios manda, sobre todo aliándose con Hollande. Al aliarse con Hollande, la otra se cogió un cabreo. Dice, estos dos resulta que son de derecha y se alían con los socialistas. ¿Y esto cómo diablos se entiende? Y entonces ahí hay otro punto donde nos han apretado. Para que tú veas lo que son las cosas de la vida. Si las críticas son fuertes en cuanto a la política europea, no lo son menos en cuanto a los asuntos internos españoles. Las críticas dentro del PP. Lejos de haber conseguido aglutinar al PP en un bloque firme defensor de las políticas del gobierno, este gobierno, en medio año de legislatura, ha hecho crecer una fractura incluso entre los que eran fieles a Rajoy. Y los descontentos con el presidente, tanto del Ejecutivo como del partido. Y lo es hasta el punto de que populares que en su día tuvieron cierto peso en la estructura del PP, en algunas comunidades autónomas, escenificaron su disgusto acudiendo a la última conferencia del Campus FAES 2012 y marchándose antes de que el inquilino de la Moncloa, don Mariano, clausurara dicha jornada para no estar allí y no verlo, porque estaban de las termonios. De hecho, más allá de las ponencias, los 9 días que ha durado la gran cita político-académica de la Fundación Aznar han sido una buena muestra de la fractura interna de un partido, del partido que hay, en el que se apoya el gobierno. Bueno, hay muchas más cosas, pero por lo visto hay una guerra interna, sí, una, incluso dentro, la corriente. Dentro del PP, que no está de acuerdo con lo que está haciendo Mariano Rajoy, ¿no? Que no me extraña tampoco. Porque de alguna manera no le está salpicando el bolsillo a ellos también. Porque a todos los que le han votado, a los de derecha y los ultraderechas, también se van a quedar en el paro. Y también les está salpicando el bolsillo. Y le están salpicando su familia. No, y sobre porque, todo, hombre, que pierde voto. No, y que no tiene credibilidad este hombre para nada. Forma, pues, la próxima vez. Pero es que que nos están echando de Europa, de todo, tú sabes, el problema tan grande que vamos a tener. ¿Cómo vamos a recuperar? Eso es como cuando sueltas un saco de pluma, vete a recogerla. Entonces cuando se vierte agua, se tira eso, ya es difícil recuperar la credibilidad. Pasarán muchos años para ser creíble, ni por un partido ni por otro. Y esto es un descrédito tremendo para todos nosotros. Pues el miércoles llegó el aceite de ricino a toda España, porque madre mía. También miércoles y hoy. Y aparte de eso, está demonizando a los funcionarios, a los empleados públicos de este país. No sé si con el ánimo de echarlos todos a la calle, hacer un ERE, poner a sus amiguetes, hacer desde el punto de vista privado ahí que lo público no funciona, pues pongo a mis amiguitos del alma, ¿no? Entonces, pues ha suprimido la paga esta de Navidad. ¿Qué significa eso? Que en Navidad no va a haber consumo. Porque claro que no hay. Los empleados públicos. Que no hay ni ya. Bueno, por lo menos por parte de los empleados públicos. Por parte de los empleados públicos. Porque claro, no es lo mismo un auxiliar administrativo, que es un grupo de grado escolar, con grupo A, que es una titulación de licenciado. Entonces, exacto, claro, el sueldo es diferente. Hombre, el grupo A o D, que si tú solo ganas 1.000 euros, al mes o 1.200. Empiezas a quitar, le reduces el 5%, son 150, lo no sé qué, lo no sé cuánto, para arriba y para abajo, pues, 1.000 euristas, 900 euros netos. 900 euros netos. Entonces, ayer también, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ayer jueves, pues hubo una concentración, una manifestación delante de las oficinas municipales, empleados públicos, había empleados públicos, pero muchos
dentro estaban sentados en su puesto de trabajo, que ni siquiera los 10 minutos de 12 a 12 y 10 no estaban fuera, pues haciendo ruido en contra de las medidas de ajuste del gobierno de Aznar. Entonces, bastante llamativo, como si a ellos no les fuera, le va a todos los empleados públicos. El problema es que los empleados públicos lo que están viendo es que esto no es solo un recorte por la crisis. La crisis es el pretexto. La idea de Rajoy, que la tiene desde hace mucho tiempo, desde hace años, desde siempre, y una parte del Partido Popular, extrema derecha, que es donde está metido él, es cargarse la función pública tal y como la conocemos, simple y llanamente. Él lo único que quiere es que nadie en este país tenga un puesto fijo de por vida, porque esa es la ley sacrosanta del ultraliberalismo, ¿no? Y en ese sentido, hablando claro, lo que significa es que se carga la función pública, porque total, ¿para qué hago yo unas oposiciones en las que me dicen que voy a tener un puesto fijo? Pero un médico, Si un resulta que no es cierto. policía son funcionarios públicos, un médico, un policía nacional, un Exacto. guardia civil son empleados Pues públicos. la idea de ellos Una enfermera. largo plazo es que todo el mundo sea contratado. Sí. Ya lo dijo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que está todo el día en Madrid. Yo no sé si es que vive entre Madrid y su comunidad autónoma, que está también diciendo que hay muchos empleados públicos, que hay no sé cuántos, que para arriba. O sea, lo que tú estás diciendo Es una guerra es una guerra contra los para funcionarios. convertirlos con el tiempo a todos en contratados, como en cualquier empresa, claro, pero también hay que decirle. Pero en fin, contratados puede haber un contratado indefinido, ¿no? Pasa que, claro, como están cambiando también con la reforma Con la laboral todo reforma el tema, laboral, pues y ahora le imagínate. pueden incluso echar a la calle sin indemnización o con Sí. poca indemnización a un indefinido, el tema es tener libertad absoluta para hacer con la gente lo que quiera. Y quitarle también los 6 días libres que tienen, los días moscosos que ellos Se han hablan. quitado dos, No. concretamente dos. Pues no sé si tenemos Y que. después está el tema de las pensiones, Claro, y después también. que están temblando porque hoy, aparte de la reforma que dijeron el otro día, muchos creen que hoy va a haber otro paso más, que es hoy viernes, pero no lo pueden dar, yo te voy a explicar ahora por qué, que es el que querían ellos de adelantar la edad a los 67 años ya. Pero resulta que no lo pueden hacer, porque eso entra dentro de los pactos de Toledo. Y no se puede hacer hasta que no se reúna el pacto de Toledo, que eso puede tardar años en decidirse. Así que hoy ese punto no lo van a tocar. Sí, claro. Y el del cómputo de toda la vida laboral tampoco lo pueden tocar hoy, porque eso está en el pacto de Toledo, a menos que este señor se lo pase por el forro de los pantalones, y entonces se armaría un escándalo a nivel nacional, pero vamos, bestial, bestial. Y yo creo que a Rajoy le está pasando lo que le pasó a Margaret Thatcher en su momento, que hizo exactamente la misma política que está haciendo Rajoy, Le costó el puesto. y desde dentro de su propio partido conservador le dijeron: mire, coja usted La puerta. la chaqueta y lárguese, Pues a ver si la coge la chaqueta, la guerrera y el porque lo sombrero. que no puede ser es que usted se cargue la sanidad pública en Inglaterra, que es una maravilla y es para todo el mundo, que nos ha costado Dios y ayuda, y está todo el mundo en contra de nuestra por culpa suya. Y también se vaya a cargar la educación pública, que es otra maravilla en Inglaterra, aunque la privada también es buena, porque yo lo digo a ustedes de buenas a primeras. Y entonces la echaron a la calle, ¿no? O sea que incluso en aquel tiempo se empezaron a ver los primeros homeless, que le llaman allí, gente que no tenía dónde vivir. Que yo, cuando viví en Inglaterra, fue la primera vez que vi gente durmiendo en la calle, ingleses, porque ella le puso un impuesto a las viviendas extra, de manera que gravaba más al que menos tenía que al que más, y causó un trauma terrible. Y entonces con Rajoy, yo creo que en España deberíamos ir tomando nota de lo que pasó en Inglaterra y ir haciendo algo para que no termine destrozándonos a todos y destrozando el país. Lo que tiene que hacer es marcharse, hombre, del poder y ya está. De todos modos, el tema del IVA, por ejemplo, que es un tema preocupante,
También la organización profesional de los inspectores de Hacienda del Estado ha señalado que la subida es errónea, drástica y precipitada, además que el consumo se va a resentir más. O sea, ya han enviado claro, un comunicado el IVA sobre es esto. Un disparate más. Y coméntanos el tema, el Jaime, IVA de los productos. Hombre, yo en el IVA tengo aquí unas recomendaciones para los que quieran ahorrarse unas perritas antes del 1 de agosto, que está a la vuelta de la esquina, que es cuando entra el nuevo IVA súper elevado. Entonces, billetes de tren, autobús o avión, los que puedan comprarlo ahora, se los que se lo compren, porque después le va a subir y como mínimo, si te lo compras ahora, cualquier billete de estos, te vas a ahorrar en cada billete como mínimo 22 euros. Madre mía. Mínimo. Ordenadores y productos electrónicos. Un ordenador de sobremesa que ahora te cuesta 550 euros sin IVA, al añadirle el 18% se queda en 649 euros. Pero como la subida va a ser del 21%, se te pondrá en 665 euros, con lo cual pagarás casi 17 euros más por un ordenador de mesa. Lentillas o gafas graduadas. Importante para la gente que tiene falta de vista. De momento se mantienen como IVA reducido, que pasarán del 8 al 10, pero el gobierno estudia cambiar productos como estos hacia el tipo general, o sea que también le va a dar el subidón hasta como mínimo el 21%. Si esto se lleva a cabo, que se va a llevar por lo visto, unas gafas que te cuesten X dinero te van a costar a partir del 1 de agosto 22 euros más cara. Qué dinero, ¿eh? 22 euros más cara. Un e-book no sube mucho, pero te subirá como mínimo 6 euros más. Las vacaciones en una agencia de viajes te sube como mínimo como mínimo un 10% más de lo que pagarías normalmente. El corte de pelo, la cajetilla de tabaco, todo eso va a subir. O sea que, tomen nota. Sí, y te acuerdas también el vídeo, Jaime y Menchu, de cuando estaba el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ya decía no a la subida del IVA. Ah, sí. Que dice que van a subir hasta las chuches, decía sí. Él. El vídeo de las chuches. A ver si el compañero cuando pueda lo puede... Sí, es bueno recordar estas cositas. Recordarlo. Para saber con quién nos estamos jugando. Se metía hasta con los niños, ¿no? Decía los niños. Las chuches le van a subir a los niños. Y mira él. Míralos. Ahora va a subir el IVA a todos los españoles. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados. Por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. El Partido Popular de Madrid ha acordado llevar a cabo una campaña en el próximo trimestre de rebelión contra la subida del IVA. Nos rebelamos contra esta medida. Nos rebelamos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a oponer resistencia. No está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. ¿Quién miente, señor? Yo le voy a decir, para tranquilidad suya y de todos los andaluces y de todos los españoles, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA, señoría. No habrá subida del IVA. ¿Por qué no utilizan la palabra IVA? ¿Es que tienen mala conciencia por subirlo? ¿Es que piensan que los ciudadanos lo van a recibir de forma muy negativa? ¿O qué explicación hay que para una cosa tan común y tan conocida por los ciudadanos como es el IVA no utilizan ese término? Sí, la verdad es que, vamos a ver, uno intenta hablar con los términos hacendísticos lo más adecuados posibles.
Bueno, pues no tiene desperdicio, Jaime Menchu, el vídeo que nos ha puesto el compañero Alexis, donde el señor Rajoy hablaba de que el IVA, la subida del IVA es el sablazo del mal gobernante. Tendrá que aplicarse. Tendrá que aplicárselo su mismo remedio, ¿no? Y claro, después la otra señora, Esperanza Aguirre, nos rebelamos contra esta medida. Es que realmente hay que ir a las hemerotecas para... Sí, verdad. Para recordar un poquito y sobre todo a la ciudadanía y después. Caramba, la ciudadanía que en vez eso. De... En vez de bla, 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 que acuda, que se manifieste, o sea, que no esté en la ventana mirando siempre a los mismos de siempre, que son los que van a las manifestaciones. El problema de esto es que los seguidores del PP actúan como una secta. Sí, sí. Entonces, no escuchan, no escuchan esto que estamos diciendo, ni ven esos vídeos. Que no les interesa, sino ven los de ellos. Y entonces siguen con la mentira, como los de arriba los engañan, excepto alguno que sea crítico, claro. Eso parece una paranoia. No, la paranoia llega un momento que te lo crees. Yo diría aquí que mentira más IVA es traición. Estamos traicionados, o sea, nos han traicionado. A mí no, porque yo no creo en ello, ¿no? Pero han traicionado al país en general, de todas maneras, aunque no creas, estás en el ajo. Pero eso es una traición. Y han traicionado a su propio partido, claro, que es lo peor. Es una traición. Es decir, que los del PP que no están de acuerdo con esta política... No solo esta, sino la que han hecho en Europa, también tienen que tener un mosqueo tremendo. Y son ellos los que pueden arreglarlo desde dentro. Pero vamos a ver si lo hacen. No lo van a hacer. Y también el tema de, pues todo el tema este de las medidas, pues todos los diputados del PP, toda su propia parroquia, aplaudiendo, y después entre todos esos diputados y diputadas del Partido Popular, que es la parroquia que ellos tienen, pues sobresalía una señora o señorita, hija de Carlos Fabra. El presidente de Valencia. De Castellón. No, bueno, ahora de Valencia. Ahora de Valencia, sí. Esta señora o señorita, diputada del PP, Andrea Fabra, que todas las redes sociales han ardido con el comentario que dio, que se le puede leer en los labios, pues el comentario sobre el tema de los parados, cuando el señor Rajoy anunciaba la reducción de las prestaciones a los nuevos parados a partir del sexto mes. Ya, y que se oyó perfectamente. En medio del barullo. Aplaudiendo a todo el mundo como loco, parecía que torero, ¿no? Como diciendo, qué excelente eres. Que en Italia miraron esa escena, y dijeron, pero bueno, y estos españoles están locos, ¿cómo aplauden? Cuando en Italia, cuando se dijo esto, hasta la ministra se echó a llorar del sentimiento que le daba aquello tan terrible que tenía que hacer. Y la gente se echó manos a la cabeza, su propio partido. Aquí aplauden y se ríen. Oiga, ¿eso qué es? A ver si el compañero, cuando lo tiene oportuno, ponemos el vídeo de la señorita Fabra. El vídeo de Andrea Fabra. Proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Pues nada, está claro lo que dice, leemos los labios, dice textualmente. De todas maneras... Sí, eso ha salido ya en todos lados, porque se lo han... Además había gente allí que lo oyó, ¿no? Estas arengas, estas formas de hablar, es como una técnica de las iglesias, estas fanáticas americanas, ¿no? Que cuando tú quieres ensalzar al líder, porque esto es un líder, ¿no? Un líder, pero un líder porque... Hay una consigna, que es cuando siempre que hable aplaudimos, siempre que hables aplaudimos, diga lo que digas aplaudimos. Entonces, date cuenta que siempre que habla es una connotación que hay ahí, ¿no? Habla y aplaude. Así no da opción a que la otra parte, los que están en la contra, sea en el momento en que esté, se escuche. Claro, entonces, se escuchen las protestas. Entonces, cuando tú te ves siempre, es la consigna, se aplaude. Eso es como cuando está en televisión que dice, venga, aplaudimos ahora lo que dice uno y otro. Entonces, esa consigna funciona porque así no se escucha el rumor ni lo que comentan los demás. Luego se apaga la consigna, contesta el contrario moderadamente termina de hablar su discurso, su contestación, su réplica,
vuelve otra vez a hablar y consigna otra vez a aplaudir. Tú fíjate que es así, mira un eso y estás de continuo siempre aplaudiendo, sí, sí, aplaudiendo. Verdad. Porque es una consigna que tiene. Es una técnica. Una técnica. Las iglesias americanas son igual y las técnicas americanas para el consumo, para la venta, también. Para la empresa, es aplaudir y aplaudir. Lo que diga, ah, estamos aquí, ah, aplaudir. Llega el líder, ah, aplaudir. Aparece la persona, se pone todo el mundo de pie a aplaudir. Son unas técnicas que son dirigidas sectarias, una parte de la ciudadanía que ve eso, claro, que no está informada, dice, ah, entonces tiene mucha aceptación lo que dice este señor, y es mentira. Y las sectas eso es una gran mentira. Eso es una parafernalia que hay alrededor. Aquí están utilizando las técnicas de Goebbels, hablando claro, en el nazismo, que decía... Sí, sí. Repite mucho una mentira para que se la crea. Para que se la crea. Exacto, esa es la paranoia. Esta es el mensaje, esta es la técnica. Exacto, y estas son las técnicas. Y esa es la paranoia. El paranoico, ¿qué pasa? Que dice que soy Napoleón y al final es que es Napoleón. ¿Entiendes? Sí, pues el vídeo este de la diputada del Partido Popular, Andrea Fabra, ayer circuló en la red. Menos mal que tenemos internet. Sí, gracias a Dios. ¿Entiendes? Menos mal que tenemos internet y eso ha sido. Ha corrido como la espuma, ¿eh? Sí. Aparte de eso, que se ha incendiado pues todo pidiendo la dimisión de esta. Lo malo de esto no es lo que ocurra en España, porque aquí la imagen parece que está todo el mundo como anestesiado, ¿no? Total. Lo malo es lo que opinen fuera al ver este espectáculo. Que no nos quieren, mi niña, qué pena. No es que no nos quieran, sino que al ver esto dicen, pero oye, ¿cómo nos podemos fiar de un pueblo que aplaude, que le corten las ayudas hasta los inválidos, muchachos? Es que el pueblo español tiene que estar loco. Es decir, tienen el gobierno que se merecen, porque otra cosa, ¿cómo le pueden aplaudir? Y reírse y de todo. Pues, Jaime... Son cosas muy fuertes, ¿eh? Entonces tomamos la decisión, o fiesta o siesta. ¿Tú qué eres, Jaime, de fiesta o de siesta? Pues no lo sé, porque tal y como está el país, de fiesta no podemos irnos, así que vamos a dedicarnos a la siesta. ¿Y de siesta? De siesta descansa en la cabeza. ¿Y tú, Marían, qué eres, de fiesta o siesta? Pues yo creo que de siesta también. Pues yo sí que soy de siesta, eso lo tengo claro. Al menos descanso los problemas. A veces yo creo que hay que desconectar del televisor o de internet. Porque la verdad que te enfadas. Mira, el otro día yo me enfadé muchísimo, de verdad. Y aunque conmigo no iba, pero es que son mis hijos, son nuestros hijos y son nuestra generación. Que se tengan que preparar abogados y médicos para barrendero, me dolió mucho. Porque, oye, ningún trabajo es indigno, ninguno. Pero lo que no puede ser que yo me estudie una carrera de 6 años, de 5 o 6 años, para ponerme a barrer las calles. Mira, lo mejor es ser político. Entonces, eso sí que me dolió mucho. Ser político y si no tienes carrera tampoco te preocupes, porque el partido te va a preparar, te va a ensayar. Aquí o político o barrer las calles, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Entonces, no hay otra cosa. Tú no me digas que no te duele. Pero los tío. Políticos también los van a recortar. Los políticos no, sí. No, pero no ellos. Los quiere recortar. Falta que lo haga. Falta que lo haga, como no, y que se baje el sueldo también, hombre. Que no es tan fácil. No, va a haber un recorte, sí, también por ahí. Sí, del 7%. Ellos hablan del 7%, pues no sé. Ya. Seguimos con las noticias. Bueno, vamos a ver, porque con todo este jaleo, pues nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues tampoco se van de casa. Y los pobrecitos que sean ingenieros y que sean médicos y que sean arquitectos y que hagan unas oposiciones o que hagan un examen para barrer las calles, señores, lo que nos cuesta pagar las carreras a nuestros hijos para que luego, sin estudio, porque no se tiene estudio, pues ¿para qué te preocupas? Si siendo barrendero no te hace falta estudio, ¿no? Dignos barrenderos y digna gente que trabaja. Todo el mundo es muy digno. Dice que según un estudio de la emancipación tardía, que es un rasgo característico de los jóvenes españoles en comparación con el resto de los jóvenes europeos, ¿no? Pues dice que ¿por qué cuesta tanto independizarte? Pues según los autores de un informe, dice que esto se debe a que en España hay una preferencia cultural y social que asocia la formación de la familia con la estabilidad económica. Vamos a ver, esto es como los italianos también son un poco así, muy la familia muy unida y les cuesta arrancar de casa. Dice que el trabajo señala que el 67%, un montón, casi el 70% de los jóvenes españoles entre 20 y 29 años vive con sus padres. Además, la edad media de abandonar el hogar de la familia son los 30 años, más o menos.
Dice que un dato que choca con el otro, con los otros datos de los países, como puede ser Finlandia, donde los jóvenes a los 23 años ya se van de su casa, empiezan a trabajar, se emancipan, se van a otra ciudad, se van a otro pueblo y viven ellos solos. Dice que los mayores de 30 años tampoco lo tienen fácil para irse de su casa, porque un 23 es casi la tercera parte, ¿no? De los jóvenes entre 30 y 34 años todavía viven en el hogar familiar. O sea, que es que no se desprenden. O sea, 30 y pico, pues te lo pones con... Yo conozco gente que tienen 40 y pico y todavía está en sus casas. ¿Y más? Dice que según los datos extraídos de las encuestas de la población activa de este segundo trimestre del 2011, los jóvenes españoles con estudios superiores tienden a retrasar la salida del hogar. O sea, un 40% de los que tienen estudios superiores no se van de casa. Y dice también que estos son entre 25 y 29 años, y que los jóvenes con menos estudios, que son un 54%, con estudios primarios, dice también que empiezan a trabajar mucho antes. Los que no tienen estudios empiezan a trabajar mucho antes que los que tienen estudios. Claro. O sea, hay una incoherencia no, ahí. No, normal, extraña. Porque mientras estás estudiando no puedes trabajar. Sí, pero estamos hablando de 30 años. Los que tiene un 40%. Hombre, es que las carreras acaban entre los 25 y los 30 años, según el tipo de entonces carrera. Entonces no van a trabajar, están en el hogar, pero los que no tienen estudios, pues con los 20 y pico años ya se marchan a trabajar. Claro, desde los 15 años están trabajando, pues ya está. Dice que que es muy significativo que las condiciones para los jóvenes, que es tener un hogar propio, pues también les hacen ellos estar ahí en su hogar, con sus padres, si encuentra trabajo, ahorrar para luego poderse comprar una casita, ¿no? De todas formas, en este tiempo de crisis, eso es lo normal. Lo que no era normal era cuando estábamos bien. Ahora es normal y es bueno, además, que las familias se ayuden porque no tienen más remedio. Porque ¿dónde va un trabajador español, una cajera, por ejemplo, que cobra 600 euros, no puede ni alquilar un piso? Claro, nada. Ni vivir por su cuenta. Ese es el problema que tiene. Está más claro que el agua, y menos comprárselo. O sea que el problema de España no es tanto, por ejemplo, lo que han hecho ahora con el paro, de reducirlo del 60 al 50%. ¿Que vuelven todos para casa otra vez? Para fomentar que vayan a trabajar, es un disparate, porque para empezar no hay trabajo. Y segundo, lo que tenía que hacer el señor Rajoy era subir el sueldo base, que está en 600 euros. Oiga, eso es una porquería. Súbalo como mínimo a como está en el Reino Unido, que son 1.000 euros. 1.000 euros. Y no digo ya como en Francia, que está a 1.300, 1.500. Pero como mínimo a 1.000 euros o a 900 euros para que la gente pueda desenvolverse. Pero con 600 euros, ¿dónde va? Es que no solamente los que están ahora en casa, ahora hay un rebote boomerang, un tema boomerang, ahora vuelven, porque los que están en casa, aparte de que no se han ido, ahora les viene a aquellos que el sueldo se les baja, porque ahora es que no pueden, ahora el que podía, pues ahora resulta que no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar nada, y ahora dice mamá que voy para casa, que tengo una niña, que tengo un niño, que no puedo estar, ahora vuelven todos para casa, y ahora se vuelve el hogar familiar, no solamente con los hijos que tenían antes, sino con los hijos, los yernos, las nueras, y los nietos. Sí. Ahora se convierten en corralitos en su propia casa. Es la única forma de sobrevivir, es poner todos una bolsa común de dinero para poder salir adelante, porque si no es imposible. Claro. Es decir, no se puede. No se puede. Alguien se dedicará a hacer la comida para todos y lo poquito que vayan teniendo, pues que aporten para ellos, sí, porque sí. La situación está fatiga. Y que no gasten en tonterías. Menchu, Jaime, es que después ves tú a las personas, bueno, no todo, porque es que hay personas que no tienen ni para comer, ni para pagar la luz, ni el agua. Y realmente la administración está como está. Otro tema también importante, Menchu, era la noticia de los círculos de Namibia. Ah, sí, pues mira, en Namibia, fíjate tú qué cosa más curiosa, que también se da en muchas partes de Europa y en España también, y según esos círculos, sí. Pues en cada lugar le llaman de una manera, ¿no? Pero que aparecen o se forman y no se sabe el por qué. ¿Por qué se forman esos círculos y por qué crece ese tipo de vegetación? Aquí vamos a sacar una imagen que traje yo, no de Namibia, sino de los círculos de Lanzarote, que también existe. Que también existe, y exacto. Curiosísimo. Uh-huh. Ahora la veremos. Dice que un equipo de biólogos de la universidad. Mira, la tenemos ahí. Sí, la parte de arriba son una formación de 12 o 20 círculos gigantescos en la lava, en una zona desierta, porque además está protegida por medio ambiente,
que es en Yaiza, en la parte de arriba del Rubicón, y que se ve perfectamente desde el avión cuando va de aquí a Lanzarote. Se ve toda aquella formación enorme abajo. Y de momento no se sabe cuál es el origen, ¿no? Hay muchas teorías, que se lo hicieron para fabricar un hotel, pero un hotel de esas dimensiones y con esa forma es un poco raro, ¿no? Raro. Y para cultivar, como dicen algunos, tampoco, porque eso es pura lava y no, ni hay agua ni se puede cultivar nada. Pues este tipo de círculo, aunque esto está en lava, pues en el desierto de Namibia se forman estos círculos y es como, siguen como una especie de guía vital, de se forman, se secan, vuelven a formarse, se secan así. Y dice que también que hay decenas de miles de extrañas calvas, que le llaman, porque alrededor de las calvas crecen unas pequeñas hierbas, que son círculos entre 2 y 12 metros de diámetro, y que también se encuentran en otros sitios como en España, y estos justo están entre Angola y Sudáfrica. O sea, son círculos que se van dando en muchos lugares del planeta. Dice que los habitantes de la región lo llaman también las huellas de los dioses, y que los científicos que han intentado dar alguna explicación a estas curiosas formaciones han vuelto todos a tener algo así como diciendo, bueno, pues son fenómenos que se suelen dar, como que son similares en los bosques y praderas de casi todo el mundo. Y en España le llaman los anillos de hadas o corros de brujas. Suena más a corros de brujas, porque como son redondos, pues se ponen todo alrededor a hacer sus conjuros, ¿no? Y también dice que esto está producido por hongos que salen, y los hongos pues en una época del año se van secando, pero como se queda ahí las pequeñas semillas vuelven otra vez a crecer. Pero qué casualidad que esos hongos no se van a extensiones cuadradas o rectangulares o esplanadas grandes, sino que son como crecen en círculo y son también pues como un poco extraños, ¿no? Coméntanos también, Menchu, el tema del homenaje a Antonio Padrón. ¿Qué tal estuvo? Bueno, pues yo les voy a hacer una pequeña reseña. Dice que Escritos a Padrón, que es este libro, a ver si sale en la tele, se ve bien. Mírala ahí. Ayer nos dieron una ese es el Museo Antonio Padrón, un librito a cada autor que escribimos sobre un cuadro. Yo lo escribí un poema precisamente de Antonio Padrón sobre este cuadro que se llama Las Aguadoras. Entonces, bueno, pues fue seleccionado, fue leído el año pasado. Y ayer nos reunimos todos los autores y nos dieron la entrega del libro, nos dieron una pequeña charla muy bonita, una exposición extraordinaria, porque este hombre es muy querido. Y bueno, Hay que decir que el libro lo edita el Cabildo, porque el museo pertenece al Cabildo. Exacto. A este cuadro yo lo titulé Generación, Abuela, Madre y Nieta. Y entonces, bueno, pues vamos a leerlo porque es un homenaje a las aguadoras. Y dice así: tres edades diferentes, tres mujeres aguadoras, tres valientes vencedoras, tres señoras son ahora. Con las tres nadie se mete, ellas libran sus batallas, ellas viven separadas y ellas saben defenderse. Viven en tiempos modernos enganchadas a la vida, a la moda divertida, ellas son muy resabidas. Ya en tiempos de antaño la vida les enseñó, ellas daban la mano y abrían su corazón. Son las manos que se extienden más allá de la distancia. Desde Francia hasta Numancia, todas llevan enseñanza. Son aquellas femeninas, largas, suaves y finas, cual si fuera Josefina, que al francés enamoró. Era el gran Napoleón, ese hombre enamorado, que en sus momentos dorados siempre estuvo ella a su lado. Esa mujer quien fuera esposa, amante y amiga, era así de desprendida que en ella cabían tres. Tres edades hay en ellas. Niña, joven y eterna, son las tres bellas estrellas de aquel antes, hoy y después. Quien descubre su desnudez en el antes fue juventud, en el hoy la madurez y en el después futuro es. Son sentimientos de ser mujer, de hacer camino con un destino y saber querer. Muy bien, muy bonito. Pues fue premiado con muchos más y bueno, me ha hecho mucha ilusión porque comenta un poco así, pues las aguadoras que iba la madre, la abuela, la tía, toda una generación llevando el agua pues para casita, ¿no? Para su casa. El número de la suerte. Bueno, vamos a ver, porque hoy, parece que esto está tocado por los dioses. ¿Qué número nos vas a sacar? Los dioses del Olimpo. Y dice que
ese dato que yo tengo que siempre digo, no le pidas demasiado a los dioses, no sea caso que te lo concedan todo y te castiguen por ello. No sea caso que Rajoy le está pidiendo demasiado a los dioses, se lo están concediendo todo y lo van a castigar por ello. Esto va por ti. Dice que hoy es un buen día para recuperar el tiempo perdido, porque hoy comprenderás que nunca es tarde mientras se tiene vida. Muy bien. Dice, no lo dudes ni un momento. Tú tienes todas las capacidades del mundo y estás en el momento oportuno para girar la rueda del destino a tu favor. Parece que está ardido, está como escogido. Si no eres brillante, utiliza la paciencia. Y si lo eres, utiliza el valor. Pues bien. Y el número de la suerte hoy es el 1, 2 y 3, caravana 1, 2 y 3, caravana es. Bien, vamos a ver, o sea, los angelitos de la suerte. ¿Te parece bien que ha salido, bien, no? Bien, si eres bien. Brillante. Sí, ¿eh? Sí. Vamos a ver hoy qué nos reserva el destino. Porque tú nos reservas siempre el destino que sale de tus manos, mira a ver. Mi mano mágica. Bueno, hoy también se me olvidaba. Hoy toma posesión la nueva directora del Servicio Canario de Empleo, porque este martes pasado dimitió el anterior director del Servicio Canario de Empleo, que es un organismo de la Consejería de Empleo, un organismo autónomo. Y dimitió el pasado martes el director del Servicio Canario de Empleo, don Manuel Ortega, por discrepancias, parece ser, con la consejera de Empleo, doña Margarita Ramos Quintana. Y hoy toma posesión en presidencia la nueva directora, en este caso del Servicio Canario de Empleo, doña Dominica Fernández Fernández, que fue anterior delegada del gobierno en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en su última etapa. Pues nada, toda suerte de éxitos a la nueva directora del Servicio Canario de Empleo, que le espera una ardua tarea. Y bueno, pues para finalizar, porque el tiempo sobre y tenemos otras entrevistas en esta casa, pues vamos a sacar aquí una carta. Ay, Marían, venga, que tú eres mágica. No, saca esta. Consuelo. ¿No te digo? Arcángel Azrael, estoy contigo en los momentos de necesidad, ayudando a tu corazón a curarse. Bueno, pues si nos curamos de esta enfermedad maligna del paro. El paro. Dios mío. El desempleo, que es la única preocupación de este país, pues estoy contigo en los momentos de necesidad, ayudando a tu corazón a curarse. Arcángel Azrael. Pues nada, a todas las personas que tengan el tema de empleo bastante, bastante fastidiadillo, pues. Que son muchos, pues. Aquí no hay bastante fastidiadillo. O es muy fastidiado o no es fastidiado. El principal problema de este país es el desempleo. Y en Canarias también. Canarias, la tasa de desempleo ha aumentado y también el nivel de pobreza también. Sí, pero hay que decir un detalle, una noticia buena. Que Bruselas le ha dado la razón a Paulino Rivero y se la ha quitado al gobierno central del PP. En el sentido de que se va a primar, el gobierno de Canarias tiene derecho a primar a los residentes. A los residentes a la hora de buscar empleo, que los de fuera. Residentes no quiere decir que sean naturales de aquí, sino que ya estén residentes aquí, ¿no? Sí, por el tema de la región ultraperiférica. Sí, ultraperiférica, pero la cuestión es. Por el alto índice de paro que hay. No, la cuestión es que hay índices de paro porque viene mucha gente de fuera a buscar trabajo. Porque si fueran solo de aquí, no habría ni 10% de paro. Pero claro, tú convocas unas oposiciones y te vienen de fuera de Canarias, sin ser residentes, aunque sean españoles o europeos, pues el doble que los residentes. Y claro, si muchos de ellos aprueban, le quitan el trabajo a los de aquí. Y ese es el problema que ha tenido Canarias. Pues bien, pues terminamos. Jaime Rubio, Menchu Alayo, muy buenos días. Gracias, compañeros, por estar aquí hoy un viernes más. Gracias a todos y a todas. Para aquellas personas que el fin de semana pues acuden al sur de la isla de Gran Canaria, tengan cuidado con la carretera, sean felices. Y este programa se emite también el domingo a las 10 de la mañana. Gracias y muy buenos días, Gran Canaria.